Cuentos y experiencias como arenas en un mar. Cuentos y experiencias como arenas en un mar. Tiempo para amar, recapacitar. Nuestro ADN, decodificar. Cuando nos tocan situaciones contradictorias y paradójicas en nuestras vidas, cuando racionalmente no explicas lo que sucedía, hubo un vacío, no crees en casi nadie ya, hasta has querido prescindir de acá, pero aún quedan fuerzas para continuar. Impresionante las medidas que el ser humano logra aplicar para con su vida así continuar. ¿Cuánto tiempo nos ha tocado soportar? Muchas veces quejándonos de vanidad. ¿Cuántas veces de la muerte nos toca escapar? Ella está allí, de todas las maneras y en cualquier lugar, afrontando esta dura realidad. A cada quien le toca de distintas maneras. Por más que hayan clases que no se olvidan y hayan historias que no se repitan, aquí la escuela de la vida continúa sin medida, comunicando experiencias a través de hip hop, sin altanerías, blin blin y groserías, pura poesía. Lugar. Cuando le pregunten por la radio que está escuchando, dígalo. Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludarles a esta. Un gobierno que proporcione la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política. Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Ante el país y ante ustedes asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. El pueblo cuyo espíritu es siempre recto, casi siempre es engañado por los falsos devotos, porque el pueblo no tiene la penetración suficiente para distinguir apariencias de realidades. Entonces, ¿qué cree el pueblo? El pueblo cree lo que se dice a través de una artillería mediática, en todo tiempo, en todo lugar y en todos los idiomas, eso es lo que cree. Y nosotros nos aprovechamos muchas veces del sentimiento de, y del espíritu. Espíritu de sacrificio de ese soldado llamado Hugo Chávez para hacer lo que nosotros queremos. Esto es justificar nuestra propia conducta como si fuese un mecanismo de defensa. Con eso lo hizo Hugo Chávez. Hugo Chávez lo mataron y creo que él también entendió un poquito que tenía que obedecer a ese torrente. Nosotros no nos gobierna ni Fedecámara, ni Consecomercio, ni Benancham. Tres enemigos del pueblo: Fedecámara, Consecomercio y Benancham. Pueblo, reconócelo, son tus enemigos económicos, ellos están detrás de la guerra económica, esas tres instituciones. Estoy dando un semitubazo, ¿no? Fedecámara, Consecomercio y Benanchán están detrás de la guerra económica contra el pueblo. Aquí no gobiernan ellos ni gobernarán más nunca. Entonces uno es libre de ir por ahí, ni el Fondo Monetario. Yo no recibo una sola llamada ni de Washington, ni del Fondo Monetario, ni del Banco Mundial para decirme, no puede aprobar esos recursos para esa escuela porque está reducido el gasto social, como hacía el neoliberalismo. Reducción del gasto social. ¿Qué significaba eso? Le quitaban las becas a los muchachos, le quitaban el presupuesto a la educación, privatizaban las escuelas, privatizaban la salud, todo, ¿no? Mi hijo, mi sobrino, que también tuvimos la idea de conformar lo que es la escuela de formación deportiva, una escuela de formación deportiva Atlético Llano Lindo, por la comunidad, ¿no? Nosotros aquí tenemos alrededor de nueve sectores que están totalmente habitados. Hay cuatro sectores más que no están habitados, pero vamos en crecimiento. Hacer esta iniciativa, crear la escuela como un proceso de formación para el chamo disminuyera ese tiempo ocio, de que dentro de su casa hiciera sus quehaceres, estuviera con el tema de la formación, con la cultura general, con el tema del vocabulario, esa ruptura que tuvieron los chamos en tiempo de pandemia, pasar todo el día en su casa, muchas veces metido nada más en el tema de la televisión,
en el tema del internet, maltrata al chamo. No lo lleva al compartir, a socializar, todo es a través de la computadora. Ya por lo menos tenemos el registro, vamos a participar ya en la tercera jornada de la Liga Metropolitana, en el cual también somos miembro y somos parte de la directiva. Y fue algo que se fue desarrollando con los padres, con los representantes, con los mismos chamos. Hay unos que han ido, hay otros que han vuelto, hay otros que han evolucionado, han ido a academias mucho más grandes. De igual forma, nosotros aquí lo seguimos recibiendo y seguimos entrenando. Así como uno aprende de un profesor que ya tiene un nivel mucho más alto, tener a profesores de larga trayectoria, profesores que nos han dado talleres o que participan también en la liga con nosotros, ellos también han aprendido de nosotros, porque dentro de la escuela lo que queremos es formar valores, principios, de que el chamo, si el día de mañana llega a ser futbolista profesional, sea un jugador de bien. Y si no llega a ser un jugador profesional, sea un ingeniero, sea un médico, sea un abogado, pero sea una persona de bien, pues. Como te dije, comenzamos en enero, estamos recién, ahorita, Dios mediante, en diciembre, vamos a participar también en la Copa Braca Sport, promocionada por el árbitro federado Orlando Bracamontes. Estos chamos tienen un potencial, estos chamos son un diamante en bruto, y lo que tenemos es que darle una pulidita, y Dios mediante, bueno, saldrán el próximo Jefferson Soteldo, el próximo Arango de estas canchas. Nosotros estuvimos en un conversatorio con unos profesores que son de la federación, viniendo, llegamos ahí, y decían: mira, nos preocupa Portuguesa, se conoce la historia del fútbol, Portuguesa ha sido cantera del fútbol, y ahora con el tema de la masificación del fútbol base, del fútbol menor, yo creo que van a salir muchas promesas vino tinto. Tenemos a Angelucci ahí en Turén, a Soteldo, lo que lo tenemos aquí mismo cerquita ahí en el Muertico, Telaine Carnava, que jugó también en la selección de Venezuela, Héctor Cutubí, que también es vecino y jugó profesional en el Portuguesa. Se me escapan muchísimo del fútbol portugueseño. Sí, aquí se siembra de toda la iniciativa para que coma todo el mundo. Si le apostamos al fútbol base, si le apostamos a estos chamos, por supuesto que van a ser protagonistas ellos allá en las selecciones. En el andar de la vida. Uno llegaba a Caracas y hay un portugueseño. Uno llegaba a Maracay y hay un portugueseño. Uno llegaba a cualquier institución y había un portugueseño. Mucha gente nos decía: yo no sé cómo hacen los portugueseños para asumir tantas cosas. Y nosotros siempre con ese eslogan de que el llanero es del compromiso, tamaño del compromiso que le coloquen, pues. Esto es un compromiso. Hay chamos que de verdad no tienen, que están jugando con unos zapatos rotos. Hay chamos que gracias a donaciones nos han dado unos guayos. Hay chamos que no tienen cómo pagar una mensualidad. La mensualidad que nosotros estábamos cobrando era de $1. Ahorita la subimos a 3. Hay chamos que no juegan y participan en liga y a la hora de la movilización no tienen los recursos para movilizarse y nos los llevamos. El fútbol es familia, el fútbol hace hermandad. No estamos esperando que el día de mañana nos agradezcan monetariamente o que nos digan: mira, aquí hay tal cosa. No, si el día de mañana ellos son ingenieros, son licenciados, y el día de mañana estamos todavía aquí, todo lo que puedan ellos a su alcance, bienvenido sea. ¿Por qué? Porque bueno, ellos sabrán de que conseguir un balón no es fácil, pagar una nómina no es fácil, pagar ahorita una liga no es fácil. Sin embargo, hacemos todos los sacrificios, nos unificamos entre los padres representantes, nos unificamos entre la directiva y salimos adelante. Pues el compromiso es grande y como buen llanero lo asumimos. María Elena Canto, María Elena es nuestra estrella. Digo nuestra estrella, pues es la única femenina que tenemos, tiene 14 años. Llegó aquí con un ímpetu de querer jugar, de querer aprender a jugar fútbol. Creo que es una de las mejores que hasta ahora hemos podido formar. Pues se mide con cualquiera de los muchachos, se mide con inclusive con los muchachos de la sub-15, que es una categoría más que ella. Y a la hora de jugar, mira, no se cansa. En el estado,
la única selección femenina o la única escuela femenina que existe es en la ciudad capital, en Guanare. No tenemos aquí. Las que están regaditas. Se vino un módulo con el Caracas Fútbol Club y con Deportivo La Guaira en meses pasados. No pudimos incluirla porque nos enteramos tarde. Ya cuando nos enteramos, las muchachas estaban ya en las clínicas, ya estaban ahí en los módulos. Y bueno, ya hicimos todos los contactos. Nada más tengamos la oportunidad para ver si la podemos promocionar allá arriba y que la vean, pues que la chequeen, la vean. Nosotros buscar la forma de que ella evolucione. Pues cada vez que viene y cada vez que juega, marca la diferencia y todo el mundo se da cuenta. Bueno, mi nombre es Héctor Guzmán. Soy el como te dije, el presidente de la Escuela de Formación Deportiva Atlético Llano Lindo. Y bueno, por aquí a la orden. Eso, poniéndole la mano primero a Dios y después, bueno, el talento de que estos chamos sigan emprendiendo, sigan generando fútbol. Y como es el eslogan de nosotros, el fútbol es vida. La gestión, que sí, para la formación de la escuela, ya con más carácter empezar a cobrar las mensualidades, para darle un incentivo a los entrenadores, porque tampoco es que te voy a decir que se le está pagando una mensualidad como tal, son de la misma comunidad, pero para apoyarlos, pues para que sigan en la cuestión. Aquí jugaban, era puro los muchachos grandes, y vimos la necesidad, ¿verdad? Por eso se llama Escuela de Formación Atlético Llano Lindo. Es orientar a los chamos. Nos dimos cuenta que hay muchos muchachos en la comunidad que no tenían un área recreativa. Pues es que al principio los niños eran muy groseros. Se empezó a implantar que cuando decían una grosería empezaban a hacer ejercicio, por lo menos 10 para abajo, y hacían 10 para abajo, y hasta el mismo representante empezó a ver el cambio de su niño dentro de la casa y dentro de la cancha. Como integrante de la escuela nos llenó mucho y bueno, y ahí estamos, pues, echándole para que los muchachos, y esto se logre, pues, que se limpie más el terreno, porque se necesita, pues. Se necesita de que esto esté, vamos a sembrar más árboles, por ahí sembramos uno. Una iniciativa que no se va, que no sale de la noche a la mañana. Al tiempo a lo mejor no seré yo la que esté aquí sentada, sino serán otras personas, pero vamos a sentir el orgullo que por lo menos algunos de estos muchachos salieron a la profesional. El muchacho pasa todo el día en su casa, no hay escuela, por la norma de la cuarentena, no tienen nada que hacer, pues. Y el chamo, ahí es donde se te pierde, pues. En cambio con esto hay una disciplina, ya se le está educando. Bueno, el que no estudia no va a practicar, el que no estudia no va a la liga, o sea, se le mete todo ese nivel para que el muchacho tenga responsabilidad. Luz Marina Guzmán. Yo vivo aquí también en la comunidad, creo que todos vivimos aquí en la comunidad, los dos entrenadores y los tres que estamos metidos en la escuela, somos de aquí, de mismo, en la misma comunidad aquí de Llano Lindo. Se los exonera del impuesto sobre la renta, vaya. Se los exonera de los impuestos de importación y de exportación, vaya. Se los exonera del IVA, vaya. Es decir, quiere decir que las empresas extranjeras van a tener los derechos, los privilegios de los cuales no disfrutamos los venezolanos. Preséntense ustedes ante el CENIAD y digan, mira, yo no quiero pagar impuestos, porque eso es muy molesto, no quiero pagar impuestos sobre la renta, quiero exportar unas cosas de lujo, no quiero pagar impuestos de aduana, no quiero pagar impuestos al valor agregado, etcétera. Ustedes no podrían acordarme eso. No, porque usted no tiene cara de transnacional. Dice que para los intereses de esa zona no prevalecerá ningún tipo de otro interés, ni ecológico, ni conservacionista, ni gremial, ni sindical, ni laboral, ni nada. Es decir, ahí se estaba borrando de una vez todas las conquistas laborales obtenidas en Venezuela desde la abolición de la esclavitud. ¿Qué implica una zona económica especial?
allí no vale la legislación nacional, literalmente es una zona excluida de la soberanía. En la ley disimuladamente se dice que es el capital nacional o extranjero, pero si se tratara de verdad una inversión de capitales nacionales, ¿por qué crear una ley especial? Teóricamente aquí tenemos capitales nacionales, ¿por qué no crean zonas productivas? ¿Por qué no nos sacan de la crisis, etcétera? Sencillamente, esa ley y la otra que está escondida actualmente, que es la más temible, son leyes para el capital extranjero transnacional. Además, todos los problemas se van a resolver por una taquilla única que está en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y otras páginas más que están bloqueadas también por el gobierno. El Pitazo y que también sí, está. Sí, también, ahí son varias que están en la censura. Claro. Bueno, cuando a un gobierno se le acaban las ideas, lo que le queda es reprimir y censurar, ¿sí? Así es. Sí. O le teme a la discusión de las ideas. Sí, también. Bueno, se le acabaron las ideas. Un hombre que le gusta estar siempre de buen humor. Así que con cariño y con amor, el conde de la salsa y el tema... ¡Super Bigote! No acepta la alternabilidad, que es la clave de la del engaño de la democracia burguesa. O eres revolucionario y te vas a tu objetivo estratégico, que es la construcción de la sociedad socialista, o te pliegas al capitalismo. Pero ese juego de ping-pong no funciona en el capitalismo. Crea esta crisis. Tarde o temprano esta crisis termina arropándote y devorándote, la que tú mismo creaste. Ruptura psíquica del gobierno. Sus esquemas de pensamiento se trasladan, serán reflejos y serán reflejados en la psiqui de las masas. Estudiemos el comportamiento de este gobierno para entender el país y presagiar su futuro. El gobierno no tiene una sana relación con la realidad. Lo que imagina es su realidad. No es responsable de lo que dice y hace. No siente culpa, no tiene remordimiento. Si el gobierno fuera una persona con esas características, había que internarlo. Tuvo años diciéndonos que el dólar paralelo era causa de los males que padecemos. Ahora nos sorprende. Sin el mínimo rubor. Con un cambio igual al paralelo. No de explicaciones. El pasado no existe. Los comentaristas de televisión que tanto atacaron al paralelo ahora tienen que dar marcha atrás y acompañar la locura. Dice que Trump lo quiere matar y se reúnen en secreto con sus altos delegados. Dice que la ayuda humanitaria es una invasión con armas biológicas y sin pensarlo dos veces, dice que invadirá a Colombia con las cajas Clary. El gobierno, como si fuera un individuo, fuera un psicópata. Un individuo que ande por ahí haciendo eso en su vida, los familiares lo llevan, lo convencen y lo llevan a tratarse. ¿Ah? Sí, pero si lo va a tratar el psiquiatra que está tratando este proyecto. Yo denuncié en estos días que había unos pequeños grupos financiados por los gringos que están pretendiendo dividir a nuestro poderoso movimiento de unión cívico-militar. Están tratando de dividirlo disfrazados de chavistas. Alguna gente que algún día fue ministra o ministro y terminaron vendiéndole el alma al diablo, ahora pretenden venir a confundir al pueblo. Yo llamo a la vanguardia de la revolución. Llamo al pueblo a desenmascararlo, a enfrentarlos con la verdad y a unir nuestras fuerzas hoy más que nunca para las batallas que están por venir. Pero ¿y dónde meterá la lengua, chico, Mario Silva y Pascualina Pulse? ¿Ah? Y aquella otra abogado, María Alejandra algo. María Alejandra. ¿Con qué cara se presentarán, chicos, a hablar y a decir sus programas, todas esas cosas? La manera de actuar del gobierno, su forma de pensar,
se traslada a sectores de la población que pierden sus creencias. Ya no hay verdades. Lo que ayer era, hoy no es. Lo importante es lo que hoy se diga. No existe pasado, no hay arrepentimiento, no hay más valores que lo individual. La sociedad puede convivir con presos en la tumba, sin tribunales, sin causas. La represión puede asesinar a jóvenes todos los días y calificarlos de delincuentes. Lo justifica. La guerra de todos contra todos toca hasta el interior de la familia. Si la sociedad fuera una persona, habría que internarla. Gobierno y sociedad sufren una enfermedad espiritual que ya los especialistas se encargarán de estudiar. A un gobierno así, a una sociedad así, corresponde el terror a todos los niveles. La crisis que hoy vivimos, antes que material, es espiritual. Esto no se arregla con bolsas, con bonos. Se arregla devolviendo a la sociedad su sanidad mental, sus valores, el sentido de la vida. La sanación de la sociedad no se logra en el terreno meramente político. No es regresar a la cuarta con sus elecciones carnavalescas. No es restaurar la democracia burguesa cargada de hipocresía. La sociedad necesita una conmoción espiritual, un estremecimiento de lo más profundo del alma colectiva, allá donde yacen abandonados los mejores valores de esta sociedad. Es una tarea de gigantes. Estamos seguros que la patria encontrará los caminos de su redención. Un gobierno y una sociedad no aguantan mucho tiempo este estado. Sí, superar la ignorancia, como decía el Libertador, para poder encontrar el camino a la redención del humano. ¡Ey! ¿Te vas a quedar en el medio? ¡Busca! Ahí están los dos. Para el balón, hijo. Ahí está. ¡Al lado! ¡Eso! ¡Venga! Hemos preferido el dinero a los estudios. Y un hombre sin estudios es un ser incompleto, como decía Bolívar. ¿Cómo va a tener líderes sin haber estudiado? Bueno, porque para hacer lo que están haciendo ahorita, tuvieron que haber matado a Chávez. Uh-huh. Es imposible de que no lo hayan asesinado para que la situación esté como esté. Era el año 80 y yo andaba conspirando. Yo en el 78 estaba reunido por allá con Maneiro, Alfredo Maneiro, Douglas Bravo. O sea que ya yo andaba como subversivo ya en gestación. Unos principios, a unas ideas, a un programa, a un proyecto más que programa. Siempre he tratado de aprender, de asimilar conocimiento, de asimilar experiencia y con eso nutrir más aún esta voluntad de vivir y de luchar y de vencer que a uno lo impulsa. Hay que aprender todos los días, uno tiene que tratar de aprender, de sacar lecciones de las más duras realidades. Una vez el general Pérez Arcay, hace tiempo, él no sabía para nada que yo andaba ya en el movimiento revolucionario, pero yo le preguntaba muchas cosas y me veía, nos conseguíamos muy frecuentemente en la librería El Incendio, ahí en el círculo militar. Ahí nos topábamos, buscando libros. Entonces me decía, Chávez, yo lo veo a usted buscando libros y preguntando cosas. Usted fue invadido por la angustia del conocimiento. Y es verdad, la ciencia política, la ciencia del gobierno. Muchos años estudiamos y yo, bueno, lo que es el gobierno, lo que es la nave del Estado, los poderes del Estado, el derecho comparado, la estrategia militar, la estrategia política, la geopolítica, todo eso me ayudó mucho y nos ayudó mucho, bueno, a cumplir esta tarea que estamos cumpliendo. Y yo, que tenía era 20 años, escribí ahí, yo no sé de dónde salió eso, no recuerdo. Algún día veo al nuevo presidente y algún día me gustaría o quisiera tener la responsabilidad de llevar las riendas de la patria de Bolívar. Algo me impulsaba, una voluntad interna, secreta, escondida, quizás genética, pero también de cómo yo nací, dónde crecí. Es mucho de magia en todo eso, ¿tú no crees? Pérez Arcay dice que una mano invisible fue colocando fichas en un tablero. Pero bueno, sí, hay cosas más allá, a veces incluso de lo racional. La intuición, por ejemplo, a veces es irracional. Que yo creo que algunos de ellos me han subestimado. Y creo que me siguen subestimando.
Cuentos y experiencias como arenas en un mar. Cuentos y experiencias como arenas en un mar. Tiempo para amar, recapacitar. Nuestro ADN decodificar. Cuando nos tocan situaciones contradictorias y paradójicas en nuestras vidas. Cuando racionalmente no explicas lo que sucedía, hubo un vacío, no crees en casi nadie ya. Hasta has querido prescindir de acá, pero aún quedan fuerzas para continuar. Impresionante las medidas que el ser humano logra aplicar para con su vida así continuar. Cuánto tiempo nos ha tocado soportar, muchas veces quejándonos de vanidad. Cuántas veces de la muerte nos toca escapar. Ella está allí, de todas las maneras y en cualquier lugar, afrontando esta dura realidad. A cada quien le toca de distintas maneras. Por más que hayan clases que no se olvidan, y hayan historias que no se repitan, aquí la escuela de la vida continúa sin medida, comunicando experiencias a través de hip hop, sin altanerías, blin blin y groserías, pura poesía. Cuando le pregunten por la radio que está escuchando, dígalo. Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarles a esta...